Adelante, doctor. ¿Pero qué pasa? Todavía no estás lista. Vaya una forma de saludarme. Tú sabes que nos esperan a las 9. No se enoje, patrón. Mientras usted prepara unas copas, yo termino. Pues apúrate, esos hombres deben estar impacientes. Insistieron mucho en que te llevara. Hoy decir que te quieren consultar algo... algo sobre ritos indígenas. No tardaré, querido. ¿Whisky? Ajá. ¿Con soda? Aún no lo sabe. Salud, señor. Lo felicito sinceramente por haber tenido una hija así. ¿Qué dice? Nada, nada. Muy galante, doctor. Mi felicitación ahora es doble, señor. ¿Qué habla? Nada que pueda saber. Es una conversación privada entre tu señor padre y yo. qué bien baila usted, doctor. Es la pareja, doctora. Yo solo me dejo llevar. Si quieres, te llevaría toda la vida. Casémonos, Karina. Así nuestra familia no gastaría en médicos. Qué tonto eres. Debemos esperar. Hace tan poco tiempo que te conozco. ¿No te parecen suficientes 3 meses? Mi papá conoció a mi mamá hoy. Y mañana ya estaba casado. Era un hombre muy arrojado. Sí que lo era. Entonces. En noviembre podemos hacerlo. ¿Te parece bien? Me parece horrible. Pero como tú dices. Vamos a llegar tarde a casa de tus amigos. ¿Pero quién dijo eso? Si tenemos tiempo todavía, es muy temprano. ¿Puedo tomar mi copa? Claro. Dime, Karina, ¿cómo adquiriste ese conocimiento que tienes sobre ciencias ocultas, ritos indígenas y demás? Por influencia de mi padre. Como te he dicho, él fue un renombrado sabio y desde pequeña me aficionó a la arqueología y a la medicina. En especial a ritos antiguos y creencias que se pierden en la noche de los tiempos. Viajé con él por casi todo el mundo. Y en cada país estudiamos sus usos y costumbres, tanto antiguos como modernos. Sospecho que vamos a tener una familia extraordinaria. Salud. Uy, ya se nos hizo tarde, te lo dije. Vámonos, rápido. Las mujeres no se puede confiar, si yo lo sabía, pero yo por tonto. Nuestro viaje a través de las Antillas fue placentero y muy interesante. Me alegro. ¿Y logró adquirir alguna pieza importante para su colección? De eso precisamente queríamos hablarles, doctora. Usted, que ha profundizado en las ciencias ocultas y es una erudita en ritos indígenas, juzgará de lo que vamos a contar. Juan, Gilberto, Daniel y yo tocamos como último punto Haití, donde presenciamos varias docenas de ritos vudús. ¿Vudús? Si mal no recuerdo, de ahí también son los zombies, ¿verdad? Sí. La idea proviene del África donde se originó el culto vudú. Es una adoración del dios de la boa. Un poder que hace vivir a los muertos. Es decir, los reanima haciendo lo que llaman un zombie. ¿Cadáveres que caminan? Eso sí que no lo vimos por ninguna parte. Es solo una superstición. ¿Para los nativos es una religión? Los ritos vudús a los que asistimos eran solo para turistas. Pero continúa, Luis. Cuando nos disponíamos a regresar, conocimos a un viejo indígena. Y mediante una respetable cantidad de dólares, logramos vencer su obstinada resistencia para que nos llevara a una junta secreta que se iba a efectuar. Y escondidos la presenciamos. Pero eso está prohibido para los extraños. Así es. Muy peligroso. ¿Peligroso por qué? Hay cierto número de sociedades secretas místico-criminales de brujos con nombres de pesadilla.
los Macanda, los Sobo, que reclaman en vez de un gallo, una paloma, una cabra, un perro o un cerdo, como en los ritos normales del vudú, el sacrificio de un ser humano. ¿Lo vieron ustedes? En el Hunfor, o templo del vudú, el bumbum de los tambores Rada era ensordecedor. Antorchas encendidas iluminaban una masa de sudorosos cuerpos morenos, revolviéndose en terribles contorsiones, saltando y gritando, enloquecidos por el presentimiento del sacrificio de sangre, bailando un baile salvaje, echando la cabeza hacia atrás y brillando en la noche sus ojos y sus dientes. Pero nada de esto nos llamó la atención. Nuestra vista estaba fijamente clavada en un ídolo al que parecía que le hacían todos los honores. Un ídolo perfecto. El sueño de un coleccionista. Después de un momento decidimos abandonar el lugar, temerosos que nos descubrieran. ¿Y volvieron al Hunfor? A la noche siguiente, ante la imposibilidad de comprar esa pieza, decidimos sustraerla. Cosa a la que yo me opuse siempre. El templo estaba envuelto en la oscuridad y en el silencio más impresionante. Nos acercamos al ídolo. Lo tomé en mis manos. Sentí una alegría tan grande. Cuando cuidadosamente nos retirábamos ya, el lugar repentinamente se iluminó con una luz brillante y ante nosotros estaba el gran sacerdote vudú. ¿Y qué ocurrió? Salimos corriendo, pero alcanzamos a oír la voz del sacerdote que, airado y colérico, nos increpaba en criollo en tono terrible. ¿Y qué les dijo? Nos lanzó una maldición de muerte a nosotros y a nuestras familias por el sacrilegio cometido. Es terrible. Los sacerdotes del vudú, los Gans o Hongans, como se les llama, tienen poderes que aún para nosotros están ocultos. ¿Por qué? ¿No es raro que los Hongans combinen el vudú con las prácticas del Banga? ¿Banga? Magia negra. Todos los apologistas del vudú afirman que las dos cosas son distintas. Los que practican Banga se llaman Bokors, pero con frecuencia el Hongan y el Bokor se reúnen en una sola persona, por lo que su separación es relativa. ¿Y qué es para ellos la magia negra? En su forma más simple es poco más que curanderismo. El empleo de ciertas hojas con fines curativos. El próximo paso es la invocación de espíritus malos del panteón budista, tales como Ki, Tabacalú, Sandor, con fines perversos, como lo son la famosa práctica de convertir a las personas en zombies, para emplearlas como esclavas, echar encantamientos maléficos o destruir a sus enemigos. Los efectos del hechizo, cuya forma exterior pueden ser una imagen en cera de la víctima designada, un ataúd en miniatura o un sapo. Con frecuencia son agravados por el uso del veneno. ¡Qué horror! Ah, perdóneme, doctora, pero para mí todo eso no es más que pura patraña. Hace mal en mofarse de un culto cuyas fuerzas y maldiciones son potentísimas. ¿Quiere usted decir que la maldición que nos lanzara el sacerdote vudú nos alcanzará hasta aquí? Por su bien y el de todos, deseo que eso no ocurra. Hicimos mal. Nadie tiene derecho a profanar un templo. Yo solo me confío a Cristo, el gran maestro. Quisiera no haber ido. Lo hecho, hecho está, y no es hora de lamentarse. ¿Y qué ocurrió con el viejo indígena que los condujo al templo? Lo encontraron muerto 2 días después, en circunstancias misteriosas. He notado en usted, doctora, cierta mirada de reproche. Ya sabemos que fue poco escrupuloso el traernos el ídolo, pero usted sabe que para un coleccionista que desea algo, lo compra. Y si no es posible esto, se lo enseñaré. El ídolo sagrado de los Hongans. ¿Pero qué ha hecho Nessie? Traérmelo como recuerdo. Es espantoso. Por más que se vayan o se escondan, la maldición de los Hongans los perseguirá. Ese ídolo lo recobrarán cuando todos ustedes hayan muerto. Cálmese, doctora. Nada de eso ocurrirá. Hemos querido invitarla esta noche, porque precisamente hoy se cumple el plazo que fijó el sacerdote para su maldición. Según él, 13 lunas después de aquel día, a medianoche, uno de nosotros moriría. Como usted ve, son 5 para las 12 y creo que los 4 estamos perfectamente bien. ¡Ay, Daniel! Calma, señoras, calma. Es una intermitencia de la luz. Vendrá enseguida. Cuidado, ¿qué va a hacer?
¿Quiere luz, señor? Sí, por favor. Mi vida, la niña se despertó. Deja, iré a verla yo. A mi vida. ¿Te asustaron los rayos? Sí, papá, pero quiero a mi muñeco. Pero si lo tenías aquí en tu cama, Paquita. Sí, lo tenía abrazado, pero se bajó de la cama y se fue para allá. ¿Él solito? Sí. Vamos, no digas eso. Estás nerviosa. Seguramente lo soñaste. Los muñecos no andan. Sí, papá, yo lo vi. Bueno, no te preocupes. Mañana lo encontraremos. Y si no, te compro otro. No, yo quiero a mi muñeco. Mira, mi vida, no hay luz. Y además ya es hora de que estés dormida. Anda. Aquí me estaré contigo. Llame al hospital y que venga una ambulancia. Hiciste bien tu trabajo y te premiaré. Tu alma descansará por largo tiempo. Pronto los que profanaron a nuestro Dios morirán. No quedará uno solo de su estirpe maldita. Pobre hombre que deja sumida en el dolor a su esposa y a su hijo. Sí, fue una verdadera desgracia. Armando, ¿te fijaste en la pequeña herida que tenía Luis en la pierna izquierda? Sí, es probable que a caer se le haya incrustado una astilla en la escalera. Pero en todo caso, hubiéramos encontrado una parte. Era bastante profunda. ¿Ves algo anormal en ello? Eso fue un accidente y nada más. No me digas que este es el comienzo de la maldición vudú, porque no voy a creerlo. La ciencia es a veces demasiado presuntuosa. Hay algunas cosas sobrenaturales acerca de las cuales aún no hemos explorado a fondo. Hola.
necesita urgente atención médica. Vamos allá. ¿Qué le sucedió? Eso es lo que yo quisiera saber, doctor. De terror tiene. Exactamente. ¿Pero qué es lo que ha visto Juan o qué le han dado que lo ha puesto así? Doctor Valdés, estoy dispuesto a gastar todo lo que sea necesario con tal de poner esto en claro. Estoy de acuerdo. ¿Alguna droga? Pudiera ser, pero en todo caso la desconozco. Mira estos ojos. Hay que hacer un análisis de sangre. Prepare la jeringa. Sí, doctor. Usted apague la luz. ¿Qué pasó, doctor? Sometí a un minucioso examen el cuerpo del paciente y no encontré la menor señal de herida. Los análisis que se le practicaron resultaron infructuosos. Francamente, no sé por dónde navego. No conozco ninguna enfermedad ni ningún tóxico que produzca estos síntomas. ¿Ha estado enfermo, Juan, alguna vez? ¿Ha sentido alguna molestia? No, doctor. ¿Dónde estaban ustedes cuando esto aconteció, no? Cenando en la casa. Juan se mostraba muy animado. Tuve que ir a mi recámara por un momento. De pronto escuché un ruido. Cuando volví, estaba tirado en el suelo. Inmediatamente lo traje para acá. Doctor, tengo muchas enemistades. Juan era mi brazo derecho. Si esto es obra de mis enemigos, no dudo que lo han hecho por debilitarme o porque no han tenido oportunidad de dar un golpe contra mí. Miro a Juan y por primera vez en mi vida, yo tengo miedo, doctor. No quisiera ser la siguiente víctima. No quisiera ver el infierno. ¡Doctor! El corazón se paró hace 3 minutos. Debería estar muerto, pero observa. Los haya mandado llamar, pero quiero que conozcan mis puntos de vista respecto al caso de Juan. Señora, todos lamentamos profundamente lo ocurrido. Primero mi esposo y ahora mi hermano. Es terrible. Señor Molinar, sé que usted apreciaba al muchacho y querría saber las causas de su muerte. Más que nada en el mundo, doctor. ¿Ha sacado algo en limpio? Sí, creo que fue asesinado. ¿Pero cómo es posible? Pero Karina, eso es hablar sin fundamento. ¿Qué pruebas tienes? Examinando detenidamente el cadáver de Juan, llegué al convencimiento de que todo su mal radicaba en su mente. De que no era sus nervios, su cuerpo, su cerebro lo que no funcionaba, sino su voluntad. Te advierto que apenas he visto morir a nadie por haber perdido la voluntad de vivir. No quiero decir esto, que es un estado pasivo. Aquí se trata de un casi activo. Al tener lo que supongo fue una horrenda visión, quiso apartarse de ella aún al precio de su vida. Perdóname, Karina, pero... Y no se trata de un solo asesinato, sino de dos. ¿Cómo dijo, doctora? ¿Se han olvidado ustedes de la muerte de Luis? Este fue un accidente. ¿Qué pudo ser provocado? ¿Así que relacionas las dos muertes? Sí, porque los dos tienen un mismo punto de contacto. Al examinar el cadáver de Luis, ¿no notaste la misma expresión de terror que en el rostro de Juan? Sí, es verdad. ¿Pero qué motivo pudo orillar al asesino hipotético para matarlos? Uno muy poderoso. Dos de los cuatro que fueron a Haití ya no existen. ¿La maldición vudú? Así es. ¿Cuál otro? ¿Es el lucro, el amor, los celos, el odio o la propia venganza? Si ustedes piensan bien,
Ninguno de estos motivos satisfacen, ya que ustedes se conocen desde hace años y guardan una amistad sincera. ¿Qué nos queda? Solo la venganza. Vamos, doctora. ¿Quiere usted hacernos creer que el sacerdote que lanzó la maldición de muerte la está cumpliendo? ¿Y asimismo cree usted que el sacerdote ha venido hasta nuestro país para ejercer su odio? Pero si estamos a 2000 y pico de kilómetros de Haití... Para la venganza no existen distancias. Los cuatro hombres maldecidos no solamente profanaron un templo vudú al contemplar sus ritos prohibidos, sino que además hurtaron un ídolo que para ellos lo es todo. Su cuerpo, su alma y su pensamiento. Y por este delito deben pagar. Bien, lo cierto es que no podemos llevar este asunto a la policía porque se reirían de nosotros. Bueno, ¿qué es lo que quiere usted que yo haga, doctora? Molinar, usted posee excelentes recursos. Indague acerca de cada uno de los movimientos realizados por Juan durante los últimos días. Bien. Ojalá encontrara usted algo que nos condujera a una pista. Sospecho que este es el principio de una larga cadena de desgracias. ¿Qué quiere usted decir? Que una vez que hayan terminado con los otros dos profanadores, seguirán con sus familias. ¿Con nuestras esposas? ¿Con nuestros hijos? Mucho me temo que así sea. Y según usted, doctora, ¿quién cree que sigue en la lista? Usted, Gilberto. O Daniel. O alguno de sus hijos. Contra cualquiera puede descargar su próximo golpe el asesino. Y ahora a dormir, que ya es muy tarde. Está bien, Ana. Buenas noches. Buenas noches, linda. Sueña con los angelitos, ¿eh? No te preocupes. A mí no me pasará nada. ¿Y a la niña? No digas eso. Buenas noches. ¿Ya se durmió la niña? Ya. ¿Decía algo a la señora? No, gracias. Puede irse a acostar. Ah, se me olvidaba. Trajeron de parte de su hermana un regalo para la niña. ¿Y qué fue? ¡Ay, un muñeco precioso! La niña está loca de alegría con él. Se lo llevó a su cama. Habrá que hablarle mañana, Esther. Es muy amable. Buenas noches. Buenas noches, Rupert.
¿Te duele la cabeza? De una manera horrible. Te traeré unas aspirinas. Anita, ¿qué es esto? No sé, a lo mejor es parte de la cabellera del muñeco. Thank you.
tendrán una nueva compañera. Infelices violadores de mi raza. Ella, como ustedes, también será castigada con la muerte. El encargado de matarte será tu propio prometido. Marta, que no sabe quién le envió un muñeco que tiene la misma cara de Daniel. Es su vivo rechazo, doctora. No, no tengo la menor idea. Me pareció muy extraño. Por eso quise comunicarles esto. Sí, doctora. ¿No quiere usted que...? Para tu cuerpo sin alma, esta tierra. ¿Sabes si Marta se sintió indispuesta antes que esto ocurriera? No, no, doctor. Mira. Pronto. Para tus ojos sin luz, esta llama. Ha muerto. Este corazón será el tuyo. Para tu cuerpo marchito, esta sangre. Vagas por las tinieblas, ven a ocupar este cuerpo. Ven a ocupar este cuerpo. Thank you.
Así que usted cree que el muñeco tiene algo que ver en la muerte del enfermero. Sí, lo creo. ¿Habrán ustedes oído hablar de gentes que para hacer un mal hacen un muñeco que representa a la persona que quieren perjudicar? Lo atraviesan con alfileres y aunque parezca increíble, el sujeto siente los dolores. Yo creo que eso es la más indigna superstición. Armando, este asunto es extraclínico. No tiene nada que ver con la ciencia que profesamos. Mientras no admitamos esto, no daremos un paso adelante. Si no crees en esto, ¿quieres explicarme satisfactoriamente dónde está el muñeco que dijo Marta haber recibido? No, no lo sé. Solo encontramos esto que bien pudo contenerlo. ¿Se evaporó entonces? Tampoco lo sé. Pero eso nos demuestra que la enfermera no mintió. No tenía por qué hacerlo. Si les expuse el caso de las muñecas atravesadas por alfileres, es porque ellas tienen un importante papel en la magia negra. Es más, en el antiguo Egipto se afirma que ya se utilizaban los muñecos para la venganza. ¿En qué forma? Mandándolos a matar. ¿A los muñecos? Bueno, pero ¿qué es lo que mueve a los muñecos? ¿Quiere usted decir qué les da vida? Exacto. Los espíritus. El brujo hace al matar a un mortal, por medio de tenebrosas conjuras, que la parte incorpórea de su ser vaya a habitar el cuerpo del muñeco. Esto los anima y todos le obedecen. ¿Todos? Algunos se resisten. Hay fuerzas que no son adversas, pero que Dios en su inescrutable sabiduría permite que existan. Estas fuerzas pueden atravesar ese velo material y manifestarse en seres como los brujos y hechiceros que van del brazo con la maldad. Pero también hay fuerzas que no son favorables. Esas fuerzas se manifiestan en seres elegidos que se niegan a ejecutar lo que se les ordena. Ellos son un instrumento de los poderes celestiales. ¿Y qué cree usted que se puede hacer, doctor? En medio de la oscuridad en que hemos andado hasta ahora, este puede ser el primer rayo de luz que nos conduzca a algo. ¿Pero ha pensado usted alguna cosa? Molinar, es preciso que en cada casa de los parientes de los difuntos ponga usted a uno de sus hombres. ¿Con qué objeto? Sospecho que uno de ellos va a recibir muy pronto un muñeco. Y quiero que la persona que lo lleve sea seguida sin que se le moleste y sin que se dé cuenta hasta dónde vaya. Después ya veremos en qué forma procedemos. Ojalá y no esté equivocada. Ya entendí. Yo mismo vigilaré una de las casas. Hasta pronto. María. Después me comunicaré con usted. Casa la doctora Karina y mata al demonio en los semáforos. Más a prisa.
Dicen que iban los tres solos en el coche. También iba el muñeco. Entonces ustedes dos tendrán que dar cuenta de lo sucedido. Molinar ha sido apuñalado. Tendré que avisar a la policía. Te dije que fue el muñeco, Pablo. ¿Espera que crea eso? Un momento, doctor. ¿Por qué había de querer matarlo yo? Yo que por él hubiera ido al quinto infierno y él lo sabía perfectamente. Atribuir el hecho a un muñeco es demasiado fantástico. En fin. Vaya al coche y tráigalo. Aquí lo tengo. ¿Cómo se parece al señor Luis, verdad? ¿Cree usted que este muñeco tiene la maquinaria necesaria para huir, como para asestar una puñalada? No. No lo sé. Es como para volverse loco, ¿no? Tomás, ¿qué quiere usted que yo haga? Doctor, concédame 2 semanas. Y si no le traigo al autor del crimen, entréguenos a la policía. Respira. Gracias a Dios. ¿Vivirá? Es lo más probable si no hay infección. Molinar ha sido herido. Un pinchazo en el costado, penetrando probablemente en el corazón. El golpe le ha producido un estado comatoso del que acaba de recobrarse. Llévenlo a la sala de operaciones y encárgate de él hasta que yo vaya. Cuando Molinar pueda hablar, él nos dirá exactamente lo que pasó. Entre tanto, los dejo en libertad de acción. Iré a la casucha y le arrancaré la verdad a que no. Hombre. Háganlo vigilar, pero sin alarmarlo. No quiero ponerlo en guardia. Hasta que Molinar esté en condiciones de contar todo lo que ha pasado. Está bien. Procure no hablar de este asunto con nadie. Ese asunto del muñeco es un poco incierto para la policía. En el mismo sopor, pero la... Armando, ¿de dónde ha sacado esto? Venía en la caja del muñeco, hasta ahora lo vi. Es la escala del brujo. Es hechicería. Un brujo desliza esto en uno de tus bolsillos y tiene poder sobre ti. Sí, es la escala del brujo. 9 nudos y cabellos de mujer. Tómalo para verlo mejor. No, eso no, te digo que es hechicería. ¿Sí? Dígale que me llame más tarde, estoy ocupado. Armando. Sí. ¿Por qué has hecho eso? Porque era necesario. Thank you.
Karina. ¡Karina! Me estaba dominando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Doctor, el señor Molinar ha salido de su estado comatoso. Sí, está despierto. Molinar se ha recobrado. Sí, claro. Al quemarse los muros, eso lo ha liberado. De su patrón depende del silencio. Bueno, sí habla él. Mejor, Tomás. Sí, continúe vigilando. Francamente, debo confesarte que estoy desorientado, Karina. Es natural. Tú mismo estás viendo cómo el magnífico edificio de tu ciencia se derrumba. No sé qué decirte. Yo dormiré en el cuarto de emergencia. La enfermera te avisará si Molinar despierta. Descansa un rato. Gracias. Me gustas mucho, doctora. Y usted a mí también, doctor. Buenas noches. Ayúdeme a llevarlo a la cama. ¿Qué modo de vigilar es este? ¿Qué clase de guardianes son ustedes? La cosa es demasiado seria para decir eso, doctor. ¿Qué ha sucedido? Oímos un ruido. Al entrar encontramos al patrón caído en el suelo y a la enfermera como ustedes la ven. Tocamos la alarma y eso es todo, ¿verdad? Sí, creo que eso es todo. ¿Qué quiere decir con eso? No me lo va a creer. Ni él ni nadie, pero díselo. Entramos violentamente por la puerta y vimos como dos gatos que se estaban peleando allá en la ventana. Sacamos las pistolas y no disparamos por lo que usted nos había dicho. Después oímos una flauta. Las dos cosas se separaron y de un brinco desaparecieron. Yo me precipité a la ventana y ya no vi nada.
¿Se fijó en esas cosas de la ventana? Sí. ¿Qué le parecieron? Muñecos. ¿Qué clase de muñecos? De los usuales. Así, de este tamaño. Parecen de un niño. O de un muñeco. Busque a Tomás. Dígale que se comunique conmigo. Sí, doctora. Pero, doctora, eso es muy peligroso. No lo creo. Le hablaré al doctor Valdés. Puede hacer lo que quiera, Tomás. Pero de todas formas voy a entrar en esa casa y usted no me lo puede impedir. ¿Iré con usted? No, quiero ir sola. Pero me gustaría que usted se quedara aquí vigilando. Pero, doctora, usted no puede... Tomás, le recuerdo que en cierta ocasión Molinar le dijo que obedeciera nuestras órdenes como si fueran las suyas propias. Lo he decidido y así debe ser. Está bien. Thank you.
De llevar los muñecos a mis clientes. Esto es muy pacífico. Y usted parece estar muy cansada. Sí. Está muy cansada. ¿Es verdad? Aquí todo es quietud. Tranquilidad. Paz. Mis movimientos le dan paz, paz. Ese monstruo es un zombie. Efectivamente. Es un muerto sin alma arrancado de su sepulcro. Pero no tenga miedo. No hace ningún daño si yo no se lo ordeno. Y esta noche no tengo deseos de hipnotizar a los muertos. Descanse. Es bueno refugiarse de vez en cuando en algún lugar tranquilo donde reine la paz. Es tan cansada la vida, tan pesada, tan agobiadora, y usted está tan cansada. Le voy a mostrar mis muñecos. Estoy seguro de que le gustarán. En mi especialidad, este es uno de mis mejores muñecos. Es bueno y muy obediente. Este otro no se ha portado bien. Ha sido desobediente. Y a los muñecos que no se portan bien los... Veo que está usted apenada, doctora. Bien. Me parece que ya ha sido bastante castigado. Me gustaría regalárselo. Pero antes de que se separe de mí, debe aprender varias lecciones. Y ahora escuche, doctora. Ustedes también necesitan una lección y la recibirán. Su novio, que niega la existencia de todo lo que no puede medir con sus probetas y ver en su microscopio, es un necio. Y no obstante eso, él, usted y ese salvaje de Molinar, tratan de impedir mi justa venganza. Se atreven a amenazarme a mí, poseedor de la antigua ciencia, a cuyo lado la ciencia de ustedes no es sino un juego de niños. Ignorantes. Yo sé quién ocupa el secreto de las fuerzas del mal. Y esas fuerzas acuden al conjuro de mi voz. ¿Y todavía quieren ustedes oponer su ciencia a la mía? Ignorantes. Hable. Brujo del infierno.
asesino, irá a la cárcel por todos sus crímenes. ¿Piensa delatarme? ¿Y quién la creería? ¡Nadie! Oiga usted bien lo que le digo, doctora. Si quiere usted vivir y quiere que sus amistades vivan, dígale a su novio que retire los espías. A Molinar no podrán salvarlo. Ya es mío. Pero usted y el doctor Valdés no vuelvan a pensar en mí. No se ocupen más de mí, no se metan en mis asuntos. No temo a sus espías, pero me ofenden. Si esta noche no han retirado a sus espías, enseguida, ¡márchese! Ese pobre infeliz le está pidiendo ayuda, pero usted no se la puede dar. Márchese y recuerde bien lo que le he dicho. Estaba, doctora, y estaba a punto de entrar a buscarla. Lléveme al hospital. Consígase unos hombres y vuelva a vigilar esta casa. Ahora esa mujer se cree segura. Piensa que se ha salvado de nuestra ira, pero debe morir lejos de esta casa para que su muerte no deje aquí huellas de sangre.
Tranquilízate. Si todos sus hombres cumplen sus promesas como Tomás, es un verdadero milagro que siga usted viviendo. Tomás es tan inteligente como fiel. No puedo culparlo sin antes escuchar sus razones. Tenemos que esperar a que regrese y después de oírle, habré de marcharme. ¿Qué piensa usted hacer? Eliminar al brujo. A él y al zombie antes de que amanezca. Ya hemos esperado demasiado y no quiero esperar más. Hay que acabar con sus crímenes. ¿Qué te pasó, Tomás? Tratamos de detener al hombre que llevaba las cajas, pero no nos fue posible. Yo le vacié la carga de mi pistola y no se cayó. Por caridad, patrón, dígame, ¿qué clase de hombre es ese? Es un zombie, un muerto que anda. Las balas no le hacen nada. Vámonos, Tomás. ¿Qué piensa usted hacer? Matar al brujo y al zombie. ¿No está de acuerdo, doctor Valdés? No, es contra mis ideas sobre la debida administración de la justicia. Eso sería un asesinato. Y las muertes de nuestros amigos, ¿qué han sido? Usted sabe también como yo, doctor Valdés, que las leyes no pueden castigar al brujo. Por eso tengo que hacerlo yo. Y al hacerlo no sería un asesino. Simplemente haré justicia. Pero, patrón, ¿cómo se mata a un hombre que no le hacen efecto las balas? Solamente con fuego. El elemento que todo lo purifica. Los zombies son criaturas diabólicas y le temen porque presienten el destino de llamas que les espera por toda una eternidad. Quieres matarme, ¿verdad, Molinar? Te voy a dar una oportunidad para que lo intentes. Pruébalo. Pruébalo, Molinar. Pruébalo. Hipnótico. Sí, son de ustedes y de Talón. Porque saben demasiado y saben muy poco, van a morir a manos de mis pequeñitos y de Talón. ¡A ellos! ¡Muerto que anda! ¡Aniquílalos! Thank you.
las antorchas. Arrójenlas hacia atrás. He notado que trata desesperadamente de sacar algo de su bolsa, doctora. ¿No se ha convencido aún de mi dominio? ¿No sabe que no puede hacer nada sin mi voluntad? Le permitiré que la saque para demostrarle que no hay poder en la tierra más grande que el mío. Sáquela, doctora. Sáquela.